yo tengo casi 33 años de ser forense. Y puedo decirle que nunca había visto una escena así. In spring 2021, reporter Brian Avelar launched an investigation that began in the depths of a grave dug by a serial killer and ended with the government forcing him and other journalists to flee El Salvador. Que le den asilo y que se vayan, hombre. Si es que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan. Sonoro and Revista Factum present Humo, Murder and Silence in El Salvador. Humo. The story behind a country where the truth and its citizens' rights are buried under the weight of power. Señor ministro, ¿dónde está Karen y Eduardo Guerrero? ¿Dónde están mis hijos? My name is Daniel Alvarenga. I'm a Salvadoran American journalist. Join me and hear how the discovery of a mass grave in El Salvador uncovered a crisis of violence and corruption, reaching up to the highest levels of government. It's a crisis that I followed from afar, but that ended up touching close to home. Puedo pensar hasta que mi hijo está muerto, despedazado, qué sé yo, pero mi corazón me dice que mi hijo está vivo. Humo, Murder and Silence in El Salvador. The story about the voices, the censorship, and the killings that changed El Salvador forever. Creo que está muy claro quién tiene el control de la situación y la decisión que vamos a tomar ahora. Listen to Humo, Murder and Silence in El Salvador.